Muy buenos días a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a la casa del fútbol humilde, a la casa del fútbol modesto. Continuamos ya con este décimo episodio del Portsmouth, ¿vale? De este Portsmouth, del equipo del sur de Inglaterra, con su entrenador Darren Rose, que ya fue entrenador del Sunderland. Y ahora mismo, bueno, pues nos encontramos primeros en la clasificación, en este modo carrera realista. Esto lo digo para aquellos que no seáis seguidores de las series o acabáis de llegar nuevos al canal. Lo primero es saludaros y daros las gracias por suscribiros al canal. Y bueno, como siempre, lo que suelo hacer es saludar a la gente que primero escribe en los comentarios de YouTube del vídeo anterior. En este caso han sido Máximo y Kerewan, han sido los primeros en escribir. Y también quería saludar, que me lo hayan pedido, a que yo creo que son hermanos, Álvaro y Martín Zaplán. Si no sois hermanos, pues bueno, lo que seáis, ¿vale? Quedáis saludados desde aquí. Y nada, antes de comenzar, veréis que me he puesto, evidentemente, la camiseta del Portsmouth para este episodio. Por una sencilla razón, es que empieza el mercado de fichajes de invierno. Y bueno, pues queríamos estar ya acordes a lo que va a ser ese mercado, que va a ser muy importante. Os recuerdo, ha venido, o va a venir, Marcus Brown cedido con opción de compra. Del mismo equipo, además, va a venir también Jared Spence, lateral derecho, que yo creo que tampoco va a tener muchos minutos, pero bueno, Jared Spence va a venir también. También de lateral derecho va a venir Kane Wilson, jugadorazo del Forest Green Rovers, el ex del West Brom. Y traeremos la estrella, o lo que a priori va a ser la estrella del mercado, que va a ser Jordan Hughill, que bueno, se va Jacobs para allá y nos ha salido bastante barato. O sea que creo que tenemos ya por fin un recambio de garantías, aunque se nos vaya John Marquis, aunque se nos vaya también Lee Brown, que son dos jugadores muy importantes en la vida real, pero en el juego no lo están haciendo bien. Y también no es casualidad que estéis viendo por aquí una camiseta, que para el que no lo sepa, esta camiseta pertenece a un equipo histórico, es el Nottingham Forest. ¿Y por qué está aquí esta camiseta? Pues ya os digo, no es casualidad. Y es que dentro de estas series que voy a ir haciendo, me apetecía hacer lo que suelo hacer ahora en YouTube mucho. Bueno, ahora ya lleva un par de años, desde FIFA 17, FIFA 18, haciéndose lo que se llama un reconstruyendo a un equipo. En mi caso, yo lo que quiero hacer es reconstruir equipos históricos, ¿vale? Y creo que el equipo histórico que más necesito ahora mismo ser reconstruido es el Nottingham Forest. Es un equipo que tiene en la actualidad bastante dinero en el juego, ¿vale? La vida real es totalmente distinto. El juego yo no sé qué parámetros utiliza en cuanto quizá por dimensión del club, pero no tengo ni idea. La realidad es que tiene bastante dinero. Eso lo iremos tocando para que sea más realista, porque lo que quiero es un reconstruyendo, pero con algo realista. Es decir, que nosotros seamos el director deportivo, ¿vale? Vamos a ser nosotros el director deportivo del equipo e intentar hacer ese equipo lo más grande posible. Lo vamos a hacer en paralelo con el modo carrera del Portsmouth y bueno, pues creo que va a ser así. No sé si esperaré al final del mercado de fichajes, yo creo que no, estamos ya justo a la mitad del mes del mercado de fichajes, así que yo creo que lo mejor sería comenzarlo ya, porque la verdad es que tengo ganas de empezar otra serie más. Y los fichajes que se vayan haciendo, si se pueden hacer en la vida real, o sea, en el juego, perdón, y en la vida real se hacen, pues intentar ir a fichar a esos jugadores, ¿vale? Pero todo lo demás va a ser un reconstruir, va a ser una serie muy parecida a la del Portsmouth, pero con un equipo con más dinero, ya en Championship, porque he leído muchos comentarios de gente, de vosotros, mejor dicho, que me dice que lleguemos ya a Championship, que tenemos que empezar a Championship, que cuando llegamos a Premier, que vamos a hacer en Europa. El modo carrera con el Portsmouth es lento, y ya lo dije al principio y lo quería avisar, va a ser lento, los jugadores que vamos a tener va a ser un perfil bajo, medio bajo, y si queréis otra cosa, pues para eso hago el reconstruyendo al Nottingham Forest. Tengo muchas ganas, además Nottingham Forest es uno de los equipos favoritos. Para el que no lo sepa, Nottingham Forest es un equipo que tiene dos Champions League, ¿vale? Dos Champions League, y que ahora mismo está muy mal, junto con el Derby County, que además es casualmente el derby, bueno, no es el derby, en realidad es un clásico. Juegan el uno contra otro, hay una rivalidad máxima, y el Derby County está en descenso y el Nottingham Forest está a un punto del descenso. Así que creo que es el mejor momento para reconstruirle. Bueno, chicos, ya no me enrollo más, ahora sí que sí, vamos con lo que se trata, que es esta serie del Portsmouth. No vamos a quitarnos más tiempo de esta serie. Así que, bueno, ya veis aquí en la clasificación que vamos primero, sacamos 2 puntos al segundo, que es el Doncaster, sacamos 3 al tercero, que es el Fleetwood, y luego estarían Oxford, Charlton y Blackpool. Y luego nos tocaría Copa contra el Forest Green, el equipo de King Wilson, que se viene ahora a nuestro equipo, y el Peterborough. Este sí que es un gran partido, un buen rival, y vamos a simular el partido. Vamos a arreglar el cambio, Suley Kaikai, que lo tenemos aquí lesionado, vamos a meter a Andy Cannon, por lo menos seguimos teniendo a Andy Cannon, pero
pero bueno, la cosa ya se complica. Sí que es verdad que tenemos a Jack Payne, lo que pasa es que Jack Payne se va, ¿vale? Os recuerdo que Jack Payne se va a ir, así que la verdad que la cosa no pinta nada, nada bien. Vamos a simular ya el partido, simulación rápida. Ganamos 2-1, ¿vale? Esta vez sí que nos llevamos nosotros el derby, gol de Hajinoga. Bueno, Hajinoga y Johnson Clark Harris a simular el partido contra el Barton, que está de los últimos en descenso. Vamos a ver si conseguimos una victoria también aquí. Ganamos también, gol de Cannon y Curtis, que ha fallado, no sé qué es, si ha sido un, eso no sé qué significa, si es un palo, si es que ha fallado un penalti, no tengo ni idea. Y vamos a darle ya, porque llega el día que todos estábamos esperando, el día en el que vienen los jugadores de... Bueno, pues los jugadores que hemos fichado. El West Ham recupera a Bernardo Rosa, evidentemente, no estaba jugando nada, yo creo que no he jugado nada con Bernardo Rosa. El Hull City también se lleva de nuevo a James Scott, ya lo venía diciendo, con Jordan Hughill no va a tener minutos, así que, bueno, pues le agradecemos muchísimo a James Scott el tiempo que ha estado aquí en el club, pero se vuelve para allá. No, hombre, me han quitado... ¿Pero por qué me han quitado a Nicolaisen? Si Nicolaisen estaba jugando, de hecho el último partido ha jugado. Buah, pues nos han quitado a Rasmus Nicolaisen, no entiendo por qué. Callum Prinks sí, porque además en la vida real también... había dejado el equipo, o sea, se ha vuelto al Bristol, lo ha recuperado el Bristol. Brown se ha ido, bueno, nos llega Marcus Brown, también se nos va este chico, el juvenil, también se va John Marquis, también se va Jack Payne. Bueno, bueno, pues ha habido muchas, muchas bajas, muchas bajas. Jacobs también, tenemos ya a Wilson, muy buen fichaje, pero muy buen fichaje. Marcus Brown también, bueno, es que Marcus Brown... De hecho, yo diría que le voy a empezar a poner ya. Bueno, aquí de momento tengo mis dudas. Jordan Hill de momento lo vamos a mantener ahí. Cannon, que será el recambio, yo creo que de Harness, que va, ya os digo, va a jugar de MCO. Y necesitamos un central, sí o sí. Yo creo que podríamos ir a por Rosson Williams. Hombre, la Tibudier, podríamos ir a por él, a ver si le conseguimos traer cedido. Hombre, también tenemos por aquí Matty Pollock. Puede estar bien, la verdad que es que tiene 60 de media, pero tiene 19 años y tiene el rasgo de liderazgo. Puede estar bastante bien, Matty Pollock. Vamos a negociar la compra. Vale, bueno, pues nos quitamos de momento a Lucas Huseman. Así que 750, pues vamos a ir a por Matty Pollock. Luego si nos viene cedido Cardoso, pues genial, pero este chico tiene bastante proyección, así que de momento le vamos a traer. Pues ya está, chicos, tenemos a Matty Pollock, un jugador muy pero que muy joven, muy interesante. Y bueno, chicos, vamos a traer también a Harvey Roux. Vamos a recuperar al jugador, revocamos la cesión, sí. Jugamos ya la Copa, la FA Cup contra el Forest Green Rovers. Jugamos en casa, eso sí. La alineación sería la siguiente: McGilvery en portería, Wodmoki y Hajinoga defensas centrales, Borby y Jansson banda izquierda. Se estrena Wilson contra su ex equipo banda derecha. Tom Naylor, Close, Andy Cannon de media punta, banda izquierda, la nueva incorporación, cedido del Middlesbrough, Marcus Brown, banda derecha para Courtney Senior, 68 de media ya Courtney Senior, y arriba Jordan Hughill. Bueno, pues tenemos aquí ya esta cinemática, Kane Wilson, lateral derecho, la vamos a reconvertir a lateral izquierdo, yo creo. Buen jugador, muy buen jugador, que va a jugar su primer partido, además un partido muy especial, porque ya os digo, juega contra su ex equipo, contra el Forest Green Rovers. Y bueno, vamos a ver si conseguimos una victoria, esperemos que sí, porque es un equipo de League 2 y un equipo, ya os digo, interesante, esa política que tiene de fichajes de jugadores y de staff técnico, etcétera, que la gran mayoría son vegetarianos. Y oye, la verdad es que eso gusta. El estadio además también es un estadio que se denomina ecológico. Bueno, pues utilizan muchos métodos y muchas técnicas, todas basadas en el ecologismo. Así que, oye, muy bien. Un equipo bastante carismático, bastante icónico. Y vamos a ver si a este equipo tan icónico les conseguimos ganar el partido. Esperemos que sí. Centra ahí Close para Hughill. Bueno, por la primera que ha tenido Jordan Hughill se le va fuera. Bien, Tom Naylor. Nada. Cannon. Bueno, qué bien, Courtney Senior. Bueno, pues la enchufaba ahí muy bien Close, pero... Uff, pero sin portería. Ahí otra vez se desespera. O por lo menos no va a ser mi delantero titular y posiblemente el suplente tampoco. Uy, qué buen pase ahora de Cannon. Para Senior, que empala y gol. ¡Qué golazo de Senior!
que pone ahora sí el 1-0, ya era hora de que nosotros fuésemos los que marcamos el gol en, antes del descanso. Y Courtney Senior, la auténtica bala senior, qué buen pase de Andy Cannon, también es verdad, que pone por fin el 1-0 contra este Forest Green Rovers. Andy Cannon, que la enchufa, bueno, a las manos del portero, que explotar. ¡Qué buen balón! Ahora sí, eso es lo que tienes que hacer, Andy. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, pues para donde el portero se desespera de nuevo, Danny Rose, que no iba a jugar mucho. O sea, yo cuando vi ese fichaje dije, bueno, a ver, que vienes del QPR. Pues cuidado ahí. Vienes del QPR. No sé qué crees que va a jugar, pero yo pensé incluso que iba a jugar un poco más, pero es que no está jugando prácticamente nada Jordan Hughes, cuando fue un jugador bastante importante en el QPR el año pasado, intentando buscar esos minutos que no tiene. ¡Qué bien! ¡Ahora gol! ¡Gol de Tom Naylor! ¡Gol del Capicola! Parece ser que sí que hemos resuelto ya minuto 75 el partido. Y bueno, vamos a hacer cambios porque está Tom Naylor y Andy Cannon cansadísimos. Así que vamos a meter... Bueno, creo que vamos a meter a Pollock. Vamos a dejar que juegue. Sí, bueno, a Cannon, porque como tampoco va a jugar mucho Cannon, vamos a dejarle ahí. Y creo que vamos a meter a Jordi Ibula y Winchester, que ha fichado por el Sunderland. ¡Qué bien! Jordan Hughes. Bueno, eso ha sido falta, Arby, yo creo. Yo, para mi gusto, era falta. Para mi gusto ha sido falta, pero si no la quieres pitar, pues no pasa nada. Y bueno, ahora que un partido que está bien, Jordan Hughes tampoco es que haya hecho el partido de su vida, pero bueno, por lo menos, oye, no ha tenido ocasiones. Y bueno, ganamos el partido. Ahí saltamos de alegría porque estamos en la siguiente ronda. Vemos a la gente cómo se alegra. Nos piden... Bueno, el Charlton Athletic quiere a Brim Morgan cedido, con opción de compra. Vamos a delegar la negociación. No quiero cesión con opción de compra, quiero cesión a secas. Así que sí, la vamos a ceder a Brim Morgans. No va a tener minutos de momento. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a jugar contra el Peterbra, que ahora mismo está, a ver en qué posición está el Peterbra. Está séptimo, está cerquita de puestos de playoff. Sí, yo creo que de momento vamos a jugar así. Tampoco vamos a arriesgarnos mucho, porque además es que Johnson tiene un 70 más 5, 74 más 5 tiene Ronan Curtis, 67 más 2, 71 más 3. Ahí vemos a Johnson Clark Harris. Y bueno, jugamos contra el Peterbra. Poco más tengo que decir el Peterbra. Ya lo hemos comentado unas cuantas veces con el Sunderland. Lo comentamos en el anterior partido. Y hay que tener cuidado con este número 10, con Siriki Dembélé. También hay que tener cuidado con Johnson Clark Harris, que ya no está. Está ahora el 7, que es Moisa, que es bastante bueno también. Y como salga Ricky J. Jones, hay que tener mucho cuidado con Ricky J. Jones, porque ese sí que nos puede hacer un auténtico destrozo. Madre mía, cómo está el jugador. Cuidado con Siriki Dembélé. Cuidado con Siriki Dembélé. Pues qué fallo. ¿Quién ha sido? Gorby Jackson, creo que ha sido el que no ha defendido ahí bien a Moisa. Pues vaya, fallo. Bueno, pues nada, a remontar otro partido. Estaba siendo todo muy bonito, pero el gran fallo de Gorby Jackson es que hay veces que tiene pérdidas, tiene lagunas y pierde la marca del jugador. Buen balón, qué buen balón ahí de Marcus Harness. Si pone un buen balón Marcus Brown, es gol. No, Johnson Clark Harris. Marcus Harness, bueno, pues la ha tenido ahí. Marcus Harness defiende bastante bien este Peterbra. Vamos a ver qué conseguimos hacer, porque tampoco nos viene ahora un empate. Bueno, una derrota no nos viene nada, pero que nada bien. Qué bien ahora para Harness, gol, gol de Marcus Harness, gol de Marcus Harness como MCO. Que hace el baile de la flautita. De este episodio número 10, 10 episodios ya con el Portsmouth, en el cual me estáis dando muchísimo cariño. La verdad que se agradece un montón. Me decís mucho que os gusta mi contenido realista, que no es lo que se suele ver en YouTube. Y la verdad que, oye, esto siempre es de agradecer. Es lo que yo quiero, vamos, que al final veáis algo distinto. Porque para hacer lo que hacen todos, pues la verdad, lo hago en mi casa tranquilamente. Y no pierdo el tiempo grabándolo, editándolo. A mí esto lo hago porque me gusta y porque bueno, pues si os puedo enseñar algo que no suelen enseñar y además conocéis jugadores, conocéis equipos, conocéis historias, pues
pues para mí, oye, es un placer hacer estos vídeos así. Bueno, ¿qué paradón de vas? Madre mía, qué parada ha sacado, no se lo cree la gente del Peterbra. Vaya paradón, mirad ahí, esa mano ahí abajo, eso es complicadísimo. Mano dura, además, de Alex Hamilton, el ex del United. Bueno, ¿cuántos ex del United hay jugando en League One? Hay muchísimos ex United en League One. Bueno, en nuestro equipo tenemos unos cuantos. Minuto 73. Y de momento vamos empate. Bueno. Pues si antes lo digo, me meten gol. Vamos a meter a Jordan Hughie. A ver si podemos hacer una doble ahí. Vamos a quitar a Naylor. Y creo que voy a meter a Hajinoga. Ahora hacer los cambios ya. Necesitamos ya un gol. Así que por eso meto dos delanteros. Jordan Hughie, el héroe. Gol. Gol de Jordan Hughie, héroe del partido. Ahí le veis. Bueno, bueno. Pues se cae el estadio porque un empate. Joder, que bien nos viene un empate en este partido porque teníamos muy cerca. Creo que teníamos a 2 puntos al segundo. Y si hubiese ganado, o si ha ganado ese partido, nos pasaría. ¿Qué punto más importante que sacamos? Bueno, vaya golazo de Jordan Hughie, por cierto. ¿Crees que lograréis prolongar la racha? Pues tenemos lo que hay que tener. Lo del empate ha sido suerte. Sí, yo creo que ha sido merecido. Y la cosa ha estado muy igualada, demasiado tal vez. Las defensas han estado muy bien. Pues es que es verdad, han estado muy bien las defensas, las de los dos equipos. Ah, seguimos primero, sacamos 3 puntos al Doncaster. Bueno, pues ahí ya no sé yo cómo ha podido ser eso. Así que nada más, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Pues bueno, seguimos primeros. Yo soy Clark Harris, ahora está de nuevo líder de esta tabla de goleadores. Hemos traído unos buenos jugadores. Os recuerdo que ahora en este mercado hemos traído a Matty Pollock, que tiene un pintón brutal, el chico de 19 años. Y nada, lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta, suscribiros al canal y dad a la campanita para estar atento de todos los vídeos que vaya subiendo de este modo carrera de Danny Rose como entrenador del Portsmouth, como el reconstruyendo al Nottingham Forest, que vendrá dentro de poco. Y por mi parte nada más, chicos, nos vemos en el siguiente episodio y hasta la vista.